La directora del Desarrollo Integral de la Familia DIF Cozumel, Rita Rodríguez, mencionó que continúan los trabajos de ayuda a la población isleña que se transmiten mediante programas ciudadanos enfocados a la sociedad que no tiene los recursos económicos suficientes y requieren de apoyos. Asimismo, dijo que fue un éxito las unidades móviles que dieron servicios médicos en varias colonias de la isla. También, de manera lamentable, mencionó que los fines de semana se incrementan las denuncias en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con relación a la violencia intrafamiliar, donde el alcoholismo es una de las causas principales. El DIF continúa con todos los programas activos. Este fin de semana tuvimos las unidades móviles, de verdad participó mucha gente, tuvimos de ginecología, tuvimos el ortopedista, tuvimos el programa de lentes, de verdad se atendió a bastante gente de aquí en la colonia Emiliano Zapata y también estuvo un día en el centro DIF. También continúa todo el trabajo, los diferentes programas. Y en la Procuraduría también se continúa atendiendo, sobre todo los fines de semana, todas las denuncias que nos llegan, y tanto de las que atiende el Ministerio Público como los que nos reporta la ciudadanía. Desafortunadamente los fines de semana se sigue dando denuncias de contraviolencia intrafamiliar. Así es, la verdad es cuando más casos se presentan, lo que son los fines de semana. Pero la verdad, todas las denuncias son atendidas, los menores son resguardados como siempre en Casa Filtro y sobre todo los que nos pone a disposición Ministerio Público, también nosotros los resguardamos hasta que se solucione el problema con los padres. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis.